Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Las botas de piel de serpiente siempre han sido llamativas por sus diferentes formas y diseños, que para la mayoría no son nada agradables. Pero si a ti te gusta este peculiar diseño, a continuación te mostraremos algunas marcas de botas de piel de serpiente con la mejor calidad y mejores diseños. Jebert. Es la clásica bota vaquera muy conocida por su variedad de pieles y diseños a precios realmente accesibles. Desde modelos exóticos hasta los más sencillos, esta bota es sin duda la favorita de los que aman el estilo vaquero. Cuadra. Con diseños más modernos que varían desde botas a botines, Cuadra cuenta con detalles de tejido artesanal que la hacen un modelo más austero y con mucha clase. Luego tenemos Río Grande. Con procesos confeccionados a mano y diseños con detalles de calidad, Río Grande es sinónimo de calidad, comodidad, vanguardismo, un ajuste perfecto y la mejor tecnología. Búfalo. Estas botas han sido elaboradas de forma artesanal y tienen una línea y acabado únicas. Resultan comodísimas en el calce, así como elegantes y espectaculares a la vista. Si te gustan las botas de pieles exóticas, estas son una elección perfecta. Pepe Milán. Pepe Milán es una marca de zapatos española conocida por sus diseños exóticos y de fantasía. Sus botines y su diseño de piel de serpiente no son la excepción. El Malcriado. Con su tradicional lema de solo para jefes, estas botas tan peculiares se distinguen por su diversidad de pieles y diseños, dignas de una calidad indiscutible y es una de las favoritas en el mercado. ¿Qué te parecieron estos modelos, estilócrata? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios y no dejes de suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima, amigos. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, vídeos de estilo de vida, vídeos de normas de urbanidad y buenos modales, y vamos ahora a incluir una serie de vídeos con historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal, y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos. Y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del Renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy, y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.